Enhorabuena, bonita. De los premios que se, vamos, perdón, de los reportajes que se presentaron, la verdad, destacado por su frescura, por las anécdotas que contaba en su artículo, era muy ágil de leer y la verdad es que recogía todas las vicisitudes de nuestro trabajo. Es música, es un secreto, es música, compone música celta, le encanta rodearse de amigos y desde este encuentro en Asturias creo que su bebida favorita es la sidra. Voy a dar paso a la lectura del artículo que se titula Trabajo de andar por casa, la ajena. El trabajo se titula Trabajo de andar por casa y entre paréntesis, la ajena. Vicios de la construcción, humedades, tuberías, ascensor, fachadas, rampa de garaje, TDT. Todos estos elementos confabulados podrían ser el guión de la película Esta casa es una ruina, pero no. Se trata de esos otros inquilinos de nuestras comunidades y que se corresponden cada uno de ellos con nombres propios como señora María, Luis el del Quinto, Amparo y Tony, señor Rafael, la vecina de abajo, los señores Pérez y un largo etcétera. Cientos de preguntas y apenas 24 artículos de la Ley de Propiedad Horizontal, tal vez denominada así por encontrarse adormecida, para resolverlas. Cuando empecé en esta profesión, me colegié en mayo, pero empecé en septiembre de 2008 con mi primera finca, no podía ni imaginar la vida con sus vientos favorables y desfavorables que se esconde tras las paredes de cada una de las fincas de la ciudad. Ser contratado como administrador significa subir al cielo, léase terraza, pero también bajar al infierno, garaje, unas veces en ascensor, cuando funciona, y otras por la escalera, esquivando los posibles golpes de las puertas de los vecinos y dándote cuenta de que la pintura necesita un retoque. Decidí comenzar como administradora casi a la par que como abogada, porque pienso que ambas profesiones pueden ser complementarias. En ambas se trabaja con el derecho, la negociación, la solución extrajudicial de conflictos, el estudio continuo, la paciencia infinita y porque tal vez tengan razón quienes destacan mi locura. Dificultades, muchas. Hacer entender a los propietarios que no eres su enemigo y que ellos no lo sean entre sí. Conseguir que se respete tu profesión, negociar con proveedores, administración, vecinos ociosos que encuentran en el control de tu trabajo una forma alternativa de ocio. Otra de las dificultades, ventajas, es el horario de trabajo, ya que si bien eres libre de organizar tu jornada, las juntas de propietarios suelen terminar cuando el sol se ha ocultado y conciliar vida familiar y laboral en esos días se antoja difícil. Por otra parte, la jornada de incidencias de los propietarios también es libre. Los ascensores no entienden que un miércoles santo es mal día para estropearse. En este punto, desde mi mínima experiencia, dos consejos. Primero, adquirir un teléfono que no queme tu mano aunque eche humo. Y segundo, no digas en tu primera cita con una posible conquista que eres administrador de fincas. Aunque, bien pensado, tal vez si en esa primera cita dices que eres administrador, la conversación está asegurada contando alguna de las anécdotas que la profesión te regala a diario y que luego te permiten compartir con los compañeros y amigos momentos de diversión. Así, desde la propia denominación, por algunos vecinos, administrador, hasta la llamada que te dice que el viento ha roto una ventana y se han caído los junquillos. Imaginaba miles y miles de junquillos deambulando perdidos e indefensos, abandonados a su suerte, mientras me preguntaba qué forma tendrían los junquillos. En cuanto al colegio, para mí ha sido fundamental en mi inicio por contribuir a formarme, asesorarme, valorarme y relacionarme,
con unos compañeros, dejando aparte las pequeñas excepciones que confirman la regla, en los que he encontrado, ahora me emociono, un enorme apoyo y amistad. Son estos compañeros a quienes tanto respeto tengo, quienes con su ejemplo me impulsan a continuar en esta profesión en la que no cabe el aburrimiento y de la que tanto me queda por aprender para que mi trabajo de andar por casa contribuya a solucionar, en la medida de lo posible, algunos de los problemas de gente como la señora María o Luis el del Pinto. Gracias.